posiciones, por favor, los que estén parados. Bienvenidos a todos. Estamos de fiesta por los 70 aniversarios, pero sobre todo estamos de fiesta porque tenemos aquí unas personalidades bastante importantes que nos hacen el honor con su presencia, su experiencia y todos los conocimientos que tienen por compartirnos. Por favor, les voy a pedir que pongan su teléfono en silencio, vibrador, para que no nos interrumpan la plática. Otra cosa también, muchachos, por favor, yo sé que es un poquito difícil, pero lo más esencioso que podamos desayunar, por favor. Muy buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar presentando unas palabras de la vida profesional del arquitecto José de Arimatea Mollao López, fundador y director del estudio Mollao Arquitectos desde 1985. Su primer trabajo, aún siendo estudiante, fue con el arquitecto Honorato Carrasco, supongo papá del arquitecto, que nos dio la plática ayer en la mañana, a quien agradece hasta la fecha sus enseñanzas. Estudió en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y cumplió 15 años como profesor de proyectos de la misma facultad. En 1984, con su tema de tesis, El Hábitat del Mañana, ganó el primer concurso en el Concurso Mundial de Jóvenes Arquitectos realizado en París y convocado por la UNESCO. Ganó el primer lugar en el Concurso Internacional para el Proyecto Arquitectónico Auditorio Telmex para 10.000 espectadores del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Arquitectura Mexicana Contemporánea dentro de la Embajada de México en Berlín, en la exposición El Hábitat del Mañana, en la sede de UNESCO en París y en la Expo Mundial Tsukuba 1985 en Japón. Impartió la cátedra Federico Mariscal 2012, máximo reconocimiento otorgado a la trayectoria profesional por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y recibió el reconocimiento a la Reconvención Sustentable en la Expo CIAC 2012. Para hacerlo breve, traigo un listado de sus proyectos principales, pero nomás voy a mencionar que contabilicé 56 proyectos, varias hojas, y voy a leer nada más alguno de los 30 distinciones y premios que ha recibido. Expositor en la Bienal del Pabellón de México en Venecia, Italia, en 2014. Expositor en la Embajada de México en París, en la Muestra de Arquitectura Contemporánea de México, con el proyecto Centro Cultural Bicentenario, en 2015. Medalla de Oro de la Octava Bienal Iberoamericana, en Puebla, en 2016. Medalla de Plata en la Tercera Bienal de Arquitectura en la Ciudad de México, con la obra de Frontón México, en la Ciudad de México, en el 2017. Premio CEMEX, categoría especial en innovación de la construcción por la fachada de Liverpool Esfera en la ciudad de 2018. Publicación del libro Pensar y Repensar Arquitectura, que es el tema que nos va a tratar ahorita, en el 2019. Y reconocimiento del Colegio de Arquitectos de México al mérito y trayectoria profesional con el premio Luis Barragán en el 2021.
pues creo que estamos impacientes por escuchar toda esta sabiduría. Y lo dejo con ustedes al arquitecto Mollado. Bienvenido. Muchas cosas ya he realizado con la poesía, la literatura, como base para conceptualizar los proyectos. Y entonces, cosas están leyendo, viendo y esperarse cosas. Yo creo que, por ejemplo, aquí cito a Walt Whitman: no dejes de que termine el día sin que hayas crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. Los muros desplomados y la arquitectura rota conmueven más que todas las ciudades vivas de la tierra. Escojo a mis amigos por su buena apariencia, a mis conocidos por su buen carácter y a mis enemigos por su inteligencia. En este mundo solo existen dos tragedias. Una es no obtener lo que deseamos y la otra es obtenerlo. Oscar Wilde. Me mido a diario para saber si he crecido, no para conocer mi estatura. Tengo las manos de ayer, me faltan las manos de mañana. Eduardo Chillida, arquitecto y escultor vasco. Es preciso estar siempre ebrio. Todo consiste en eso. Es la única cuestión, para no sentir la horrible carga del tiempo que aplasta tus hombros y te inclina hacia la tierra. Es preciso que te embriagues entre él. ¿De qué? ¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud, de lo que te plazca, pero embriágate. Y
Y si alguna vez en los escalones de un palacio, sobre la hierba verde de un foso, en la soledad lúgubre de tu cuarto, te despierta la embriaguez, ya disminuida o ya desaparecida, pregunta al viento, a la hora, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla. Pregúntales qué hora es, y el viento, la hora, la estrella, el pájaro, el reloj, te responderán. Es hora de embriagarse, para no ser esclavo aterrizados del tiempo. Embriágate sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, de lo que te plazca. Charles Baudelaire. Bien, estas citas, y después, como les decía, después de un tiempo, hay que estar pensando en el reflexionario para lograr cosas. Cuando uno estudia, nunca se imagina dónde va a estar parado, y la idea finalmente es caminar hacia adelante. Yo nunca me imaginé que en mi estudio estuviéramos trabajando en estos lugares del país y del centro de Sudamérica. Y una vez un amigo dijo, en vez de cuantificar cuántos metros del proyecto ha realizado, dice, ¿por qué no cuantificas cuántas butacas has puesto en tu vida? Y eso puede ser un azar. Finalmente en el estudio hacemos de todo, pero por azares de la vida me ha tocado estar en la industria del entretenimiento y hemos realizado más de 407.000 asientos de entretenimiento, desde una sala IMAX hasta lo que es el autódromo, lo que es el Foro Sol con el Fórmula 1. Dentro de las cosas importantes de reflexión, la arquitectura finalmente no es puntual, somos parte de hacer ciudad, hacer muchas cosas, integrar, y por lo tanto el lujo del espacio público no es un despilfarro, es una cuestión de justicia social. Jordi Borra. Y dentro de las cosas que tenemos que pensar como arquitectos, ingenieros, es pensar en la reutilizar el suelo, aumentar la densidad, crear diversidad, mejorar el transporte público, valorar el espacio público. Dentro de las cosas importantes es pensar en hacer ciudades sostenibles, es hacer ciudades justas, ciudades bellas, creativas, ecológicas, ciudades que favorezcan el contacto, una ciudad que sean compactas, policéntricas, ciudades diversas. Este es un manifiesto de Richard Rogers. Y dentro de las cosas que tenemos que también hacer es ir viendo y entender los fenómenos que se van dando. De las cosas que hemos vivido son las famosas pandemias. Entonces, por ejemplo, hay lugares que tienen vocación natural y es que hay que tener esa cultura y no poner a las ciudades o espacios, zonas que no tienen, una vocación natural. Y el caso es aquí el Ángel de la Independencia, que es un lugar de manifestación, así igual que lo que es el Zócalo, en su zona, para poder exponer. Y después de una pandemia nos dimos cuenta que cerraron inclusive Chapultepec y la gente sale a lo que es Reforma para andar en bicicleta y andar corriendo. Un día los domingos es como un evento que todo el mundo disfruta. Y luego también el buscar el reciclado o la reutilización de espacios, como el caso de Highline de Nueva York, que era una zona de vías de tren, hoy día es un espacio público, un parque horizontal. En la parte inferior se desarrollaron una serie de bares, restaurantes, y de una forma de hacer la ciudad, más segura. Y aquí en la parte de arriba vemos lo que es un tianguis en Australia, que con un poco de imagen con estos paraboloides hace un control de imagen urbana. Y también pensar que el espacio, lo que es el espacio público, no es un permanente y tiene que ser pensado adecuadamente. Pensar en el transporte en corta o mediana distancia, analizar la cuestión de hacer, por ejemplo, en este caso es un edificio en Australia donde pues, todo funciona con bicicletas, tiene las toallas, los baños para darse un regalazo, y bueno, pensar también cómo hacer ciudades sanas. Y una de las cosas que me parece muy importante es siempre ver el origen de las cosas. Este lugar, seguramente para muchos es conocido, es la Plaza de Toros, México. Es la ciudad deportiva. Este es el plan maestro original. Ahí está la Plaza de Toros, el Estadio Azul, era una zona de alberca, esto pues, lo que era Insurgente, la glorieta que tiene. Y bueno, finalmente nada más se construyó la Plaza de Toros y el Estadio Azul. Y el origen era que en estos hoyos, en la reutilización de estos lugares, no es que estén enterrados. Igual que el Parque Hundido, es el rescate, era lo que era la ladrillera Nochebuena. El iniciador de este proyecto fue el señor Simón Jaime,
Y entonces, insisto, en saber el origen de por qué se fueron dando las cosas. Entonces, esto estaba en las afueras de la ciudad y bueno, se hicieron estos dos inmuebles. También el hecho de que es una, el tema de los toros, el fútbol, pues no tienen estacionamientos, es una zona que ha podido vivir sin ellos. Ahora hoy ya tenemos el metrobús y la conectividad que tiene toda la gente en esta zona. Se fue dando cuenta y fue bien sin estacionamiento y finalmente tienen horarios, en fin. Y aquí es otro caso, que es el Estadio Azteca. Como nace a las afueras de la ciudad, toda la parte, pues, la ciudad lo va envolviendo, es un pequeño estacionamiento, y la forma de trabajar hoy día es a través de tener una operación diferente, a través de transporte de camiones, autobuses, para no colapsar la ciudad. Este es otro caso interesante, que es el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Afortunadamente hay una protección de todo alrededor, pero bueno, la Ciudad Universitaria, en el 52, que es cuando inicia, resulta que bueno, el tema de los coches se fue, había mucho estacionamiento, fue muy criticada porque había un exceso de estacionamientos para estudiantes, y que en realidad muy pocos estudiantes en esa época tenían coche. Creo que nada más el único que llevaba coche era César Costa, y eso porque era artista y tenía en la Facultad de Derecho, ¿no? Y bueno, se fue saturando, pasa el tiempo, y gracias a un sistema nuevo de operar, que es a través del Puma Bus, se hace la zona donde está el estadio, tiene un estacionamiento de varios cajones, y entonces la idea es tener el estacionamiento y tener el transporte del Puma Bus en varias 11 rutas que tiene. Y finalmente se recuperó la imagen urbana que tenía de Ciudad Universitaria, y no hubo necesidad de hacerle segundos pisos, y es patrimonio de la humanidad. Este es un proyecto que me gusta como análisis al final de lo que son estos espacios, porque todos los estadios y todos los centros de espectáculo, la gente llega paulatinamente, pero cuando termina el evento todo el mundo se quiere ir a sus casas, y evidentemente ningún transporte público, ninguna vialidad tiene la capacidad para recibir todo. Entonces aquí tenemos que esta es una estación multimodal de corta, mediana y larga distancia. La gente llega, ¿sí? A través de arquitectura de paisaje, se hace este recorrido, y nada más tiene estacionamiento para la gente de servicio, el tema de bomberos, ambulancias, en fin, lo que sea, lo básico. Y cuando termina el evento, hay esta distancia que hace un efecto de un buffer, donde pues la gente camina unos dos pasos por segundo, más o menos promedio, unos más rápidos, más lentos, pero finalmente vayan llegando paulatinamente a lo que es la estación y no la colapsa. Entonces creo que este es un ejemplo muy claro de lo que es la Allianz Arena en Alemania. Bien, hemos trabajado varias cosas de vivienda, lo del estudio de la vivienda de interés social, en fin, pero el primer proyecto que me tocó, digamos, con el inicio del entretenimiento en México, fue la remodelación y la adecuación del Palacio de Deportes. Este lugar lo ubican todos ustedes, fue hecho para las Olimpiadas del 68, esta es la ciudad en ese momento, el velódromo, el autódromo. Es un proyecto de Félix Canela, de Antonio Pérez y Tamborrell. Y de ahí, de ser un polideportivo para los Juegos del 68, de repente nos dimos cuenta que, bueno, con OCESA, ahí nace Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. Empezamos todo. Y aquí nos vamos dando cuenta que pues tiene diferentes usos, pues nació para un centro polideportivo, entonces hacen peleas de box, conciertos. Aquí tenemos que la zona de, por ejemplo, es un escenario de YouTube, donde tenemos el techo puede cargar más de 50 toneladas. Y pues todos estos diferentes formatos, y es una reconversión. Y de origen tiene esta grada circular que se puede desmontar, entonces tiene la posibilidad de tener esta flexibilidad. Y esto para que más adelante en otros proyectos te puedan explicar lo que quiere decir tener este gran cuestión flexible de origen. Básquetbol, conciertos, y de repente empezaron a crecer todo el tema del entretenimiento de 20.000 espectadores, y después nació la necesidad de hacer eventos de más de 60.000 espectadores. De tal manera que hubo la necesidad de hacer un foro para 60.000 espectadores. OCESA le estaba quitando ya todo el negocio de entretenimiento a Televisa, y por lo tanto, pues el Estadio Azteca ni de chiste le van a prestar. Y
De ahí que me pidió el licenciado Alejandro Sobrevan que fuera a ver el autódromo, qué podemos hacer. Y entonces en la curva peraltada, que es esta zona, se me ocurrió que podemos hacer cuatro penadas, un escenario, y entonces aquí fue cuando llegó Madonna y hice el primer concierto. Es decir, este es como el antecedente del Foro Sol, ver y operar a 60.000 personas, los flujos, toda la pista funciona como un vestíbulo, el escenario es desmontable. Y de ahí, pues bueno, me dijo Alejandro, después del primer concierto de Madonna, me dijo, oye, ¿no te gustaría ver un edificio permanente? Y dije, claro que sí. Y dice, ¿por qué no lo haces? Y si se hace, te lo pago. Y dije, perfecto. Entonces en ese momento armé un equipo de ingenieros para poder hacer todo el proyecto. Tardó 2 años y finalmente se construyó lo que es hoy en día el Foro Sol. Esta es la foto de la inauguración con el concierto de YouTube. Hoy día es un espacio que el origen fue un proyecto con las corridas financieras, era para fuera un mega concierto al año. Finalmente se hacen muchísimos eventos hoy en día y tenemos uno de los más importantes hoy en día es el de Fórmula 1. Ha habido base de fútbol americano, fue la sede de béisbol de los Diablos, de los Tigres. Se hacen 5 festivales en esa zona. El rescate de la Magdalena Michuca ha hecho que toda esa parte, el desarrollo de hoteles, restaurantes, en fin, este tipo de inmuebles, pues han sido un impacto extraordinario, ¿no? Y mi día, pues, es 6 veces consecutivamente como el mejor recinto de Fórmula 1 a nivel mundial. De ahí, el origen era que el Palacio de los Deportes, su acceso principal era sobre el Churubusco. No existía el metro en ese momento. Hoy día tenemos 3 líneas del metro. Este lado de la estación del velódromo y el flujo natural hoy día del público es por la parte de atrás. La conexión con el Foro Sol, la parte de abajo en la zona. Entonces, ha habido la necesidad de hacer un replanteamiento urbano y de arquitectónico para todo el rescate de esta zona. Y aquí lo vemos, esta zona, aquí hemos hecho, estamos trabajando en un proyecto de rescate de ordenamiento. Aquí está una escultura de Matías Geritz. Este es el puente que conecta el estadio, el palacio funciona como estacionamiento para lo que es el Foro Sol. Estas son imágenes ya, la idea es hacer una plaza en la parte superior para llegar directamente del metro, dejar una estación multimodal en la parte de abajo, aquí la estación para los Uber, rescatar esta plaza de lo que es la escultura de Matías Geritz y hacer esta pátina verde que era el origen, el principio original de que el cobre se hiciera verde, ¿no? Aquí vemos otra imagen. Aquí vemos la llegada de lo que es del metro hacia esta plaza, en la parte inferior, una parte de estacionamiento. La idea es que desincentivar el uso del automóvil y más bien todo a través del transporte público. Bien, de las otras cosas que han tocado trabajar, por eso les digo que no tan solo es el tema del espectáculo, es trabajar también en centros históricos. Y yo creo que una de las cosas importantes es el rescate del patrimonio artístico y cultural de cada ciudad. Y aquí, dentro de las cosas que afortunadamente ha tocado trabajar, estamos en la Alameda, en Bellas Artes, es unas oficinas para la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Y el rescate del Teatro Metropolitan, que era un cine de los años 40, que lo fueron para mí era un cine, que es el primer, lo hicimos teatro, y aquí fue el primer musical de tipo Broadway, con Bella y Bestia, con todas estas cosas. Y hoy día es uno de los recintos con más eventos. Gracias a estos proyectos, toda esta calle, la Independencia, ha tenido un rescate increíble. Hay varios restaurantes, hay hoteles, digamos, es una zona muy insegura. Aquí, pues, la parte de lo que es la parte conceptual de un proyecto, pues todos ustedes saben, es la idea generadora del proyecto. Este fue un concurso para la Suprema Corte, es el archivo de la Suprema Corte, y aquí pues, el contexto de integrarnos allí. Entonces, la idea en este concurso era reinterpretar, ¿no? Una serie de los elementos, traducir lo más sutilmente los elementos arquitectónicos de ornato del principio del siglo XX y retomar cornisas balaustradas, pero en un formato muchísimo más amplio. Y por lo tanto, el concepto de este proyecto, que es el archivo, es buscar una nueva forma de hacer lo mismo. Aquí son los esquemas, estas son las imágenes. Aquí, pues bueno, en vez de ser manguetería de madera, era manguetería hecha con perfiles estructurales de canales de acero. Y aquí, pues como ven, el escalonamiento, la pintura, este edificio era lo que era el Banco de Londres y México.
es un edificio que tuvo una ampliación de Miguel Ángel de Quevedo. En el escalonamiento hay una relación con el hotel y toda la manzana completa así. En la calle de Bucareli, después del sismo del 85, quedó devastada, entonces no había un contexto por respetar. Por lo tanto, había la oportunidad de implementar un nuevo esquema de estilo arquitectónico, o digamos una forma arquitectónica. Y entonces, pues bueno, la idea era hacer todo, incluso era todo cerrado, no tenía ventanas. Ganamos el concurso y me encantó porque el que dio el fallo final fue el presidente de la Suprema Corte, que era Gómez Pimentel. Y bueno, lo único con Bellas Artes y con el INAH era que querían que tuviéramos vanos, y bueno, respetamos la idea de hacer una serie de vanos, pero ellos querían que fueran con cantera, y dijimos, pues vamos a hacerlos de acero. Finalmente, después de dialogar, pudimos llegar a un acuerdo. Este es el rescate de lo que es el Metropolitan, el Cine Metropolitan. Aquí lo que hicimos fue cambiar la óptica, tanto de la parte de abajo como de la parte de arriba, que era un cine, por tanto la vista era hacia el frente, y si no era hacia el escenario, tiene una zona de carga y se respetó todo el contexto. Y aquí la anécdota de este proyecto es de que la venta de las marcas, el nombre, o sea, Foro Sol, Pepsi Center, Panamex, Telmex, pues todos esos hay un ingreso importante. Y aquí se le vendió a Coca-Cola, la cervecería Cuauhtémoc. Y el tema era que yo en el proyecto veía que había muchos elementos de bronce, y entonces la idea fue que todo fuera en color dorado. Yo pude convencer a la gente de Coca-Cola de que se vistiera de dorado y a los de Nuevo también. La gente de Mercadotecnia me decía, ¿cómo es que Coca-Cola va a ser de rojo, va a cambiar al dorado? Pero afortunadamente, pues hicimos un modelo de la señalización, lo mandé por hacer de la vida, conocí a una de la gente de Mercadotecnia de Coca-Cola en una cena, lo mandé y habló por teléfono con el director de Mercadotecnia y dice, ¿dónde te deposito $1,000,000? Y me dijo, ¿qué hiciste? Pues nada, como tú no me haces caso, pues me tengo que saltar las trancas. Y eso ha sido mucho en mi vida. Me he saltado las trancas, pero cuando da resultados, pues lo acepto. Y por eso vienen toda esta parte. Todos los anuncios, todas las letras están en color dorado. El fondo es amarillo porque rascamos los muros, eran rosita y el origen, la pintura original era ese amarillo. El caso a la vuelta, el cine Orfeón, también era un cine totalmente abandonado, lo adecuamos y hicimos una, en la parte de una, ahora sí una caja, digamos una tramoya, una caja escénica, mecánica teatral. Esta es la fachada de origen, se rescató, estaba tapado con unos, unos aplanados, y bueno, este también es una reconversión y nace aquí el primer recinto para musicales de forma de lo que es Broadway, ¿sí? Y bueno, podría ser que todo el tiempo estemos pensando de que ese éxito es una maravilla y todo, pero la realidad es que hay muchos proyectos que no se realizan y hay que estarlos haciendo. Entonces, por lo tanto, les traigo aquí dos ejemplos importantes para mí de lo que es la frustración es buena y necesaria en la vida, y eso es para lograr las cosas a nosotros mismos. Y aquí les voy a platicar de un estadio universitario, que voy a hacer el estadio de béisbol de los Diablos en Ciudad Universitaria. El proyecto se lo presenté al rector Narro, se llevó a la UNESCO, porque es Patrimonio de la Humanidad, para ver. Es un estadio que está a la orilla de los Insurgentes. ¿Sí? Es el Tapatío Méndez, es el estadio de prácticas. Y entonces, pues bueno, la idea era que hicimos un estadio multifuncional. Se le presentó a Harp, estuvo totalmente de acuerdo. Ya había el dinero, ya había toda la inversión, ya había toda la autorización por parte de la UNESCO, la carta, bla, bla, bla. Y entonces, pues bueno, el proyecto se analizó, estamos aquí todo lo de las rutas de la conectividad. Ciudad Universitaria tenía un antecedente de sí, béisbol, ¿no? Aquí ven las fotos, ¿no?, de los campos de béisbol que tenía. 1, 2, 3, ¿no? Y aquí, bueno, la idea es que esto lo hiciéramos el nuevo estadio de béisbol. Esta parte que está en amarillo, lo único que tiene es una pequeña grada que hizo Mario Pani, por lo tanto había que respetarla. Todas estas cosas se fueron tomando en cuenta, se pasó todo muy bien. Aquí tenemos otra foto de este lugar, los croquis del proyecto, el análisis de cómo respetar la grada de Mario Pani, el espacio, el gimnasio techado para poder hacer y que funcionara tanto para el béisbol, fútbol, fútbol americano, atletismo, etc. Les
espacios multidisciplinares y que vieron los Ahí lo ven todo avanzado, bien desarrollado. Y de repente sucede que Xavier Alatriste, que era el director de cultura de la universidad, de repente logró todo este tema y dan el premio Villa Urrutia, y de repente todos los intelectuales pues dicen es un plagiador de textos. Y por lo tanto, pues efectivamente había hecho algo mal. Entonces el doctor Narro corre, yo digo, bueno, el proyecto sigue caminando, voy con la maestra Tere, que era la esposa de la Bastida Ochoa, y le digo, bueno, pues aquí está el proyecto, seguimos, ya está autorizado, ya está tratado, y dice, bueno, ese proyecto está muy meado, por lo tanto, no se va a hacer y se cancela. Y todo por culpa de quién, de otro, que no tenía nada que ver conmigo. Entonces eso es lo que ha sido, y este proyecto finalmente no se realizó, y todo el trabajo y el avance que se hizo. Y aquí están todas las actividades, ¿sabes? Un proyecto totalmente rentable. Otro, el estadio de Toros Neza, ¿sí? Las afueras de la ciudad, esta es la salida a Querétaro, ¿sí? Esta Punta Norte, proyecto para el equipo de Toros Neza, para el grupo Autofin, el señor Hernández era dueño de Toros Neza y del Zacatepec. Perfecto, se hace todo el proyecto, me lo pagó, analizamos todo el desarrollo completo, maqueta, al grado que estadio multiusos también, hacer cosas, y la idea de poder hacer conciertos, análisis de televisión, y empezó la excavación. O sea, 1,000,000 metros cúbicos de movimiento de tierras, ¿sí? $10 millones invertidos, y se peleó con los jugadores, y se paró todo. Y ya se. Ahí está, todavía está el letrero. La cascarita ahí con los albañiles. ¿Ah? Todo ya estaba listo. Ya estaban empezando a hacer las piezas prefabricadas. Y $10 millones. Y bueno, hoy día es una estación de transferencia de Walmart en esa zona. Todo el petate pues empezó a rascar más. Y bueno, por eso les digo que hay cosas que no dependen de uno. Son variables que, por más que uno quiere, uno las puede controlar. Yo me acuerdo que en un concurso de un teatro en León, no, esto es una anécdota, que bueno, quedamos al final y de repente estaba seguro que iba a ganar. La primera fase éramos 7 concursantes, quedamos 3 y al final quedé en segundo lugar. El segundo lugar es el primer perdedor para mí, ¿no? Ya, no. Y entonces todos los chicos del estudio estaban ahí conmigo, llegaron. Y entonces no me, bueno, me fui al baño, obviamente fui a llorar, regresé, digo, pues así, digo, también los hombres también lloran, ¿no? Y entonces pues ya regresé y les dije, miren, esta es la anécdota como la de un capitán que iba de un puerto a otro puerto. Y entonces el viaje va a ser de 21 días. Y el señor empieza a planear todo y organizar, ¿no? El primer día va a dar los vientos, el tema del agua, la comida, etc. Y arranca y parte y empieza a escribir en su guitarra. Al día 5, todo va perfecto, todo va de acuerdo en orden, vientos alicios, los vientos contralicios, etc. Y al día 20 ya se va viendo puerto. Y dice, ya estamos por llegar. Tierra a la vista. Y en ese momento empieza a caer una tormenta. Y de repente cae un rayo y parte el barco y se empieza. Entonces el capitán empieza a escribir. Planeé todo, tomé consideraciones de esto, bla, bla, bla. Lo que no consideré es que iba a caer un rayo. El fallo de ese concurso de León es que siempre tiene que haber un jurado, no. Y en ese jurado, uno de los integrantes dejó su voto de otro proyecto. Finalmente el jurado quedó en 6 integrantes. No se ponían de acuerdo. Pasó, era el fallo a las 7 de la noche, estaba Alejandro Luna, el escenógrafo. Pasan las 8, llegan las 8 y media y me dice Alejandro, Pepe, ya se les complicó esto a los jurados. Entonces de repente llegó un señor de traje gris, entró y nos dicen, pase. De repente pues, yo sabía que estaba muy bien el proyecto de nosotros, no había nada que competir con, en realidad, como teatro. Y entonces el fallo a favor del otro.
Y entonces llegas a la conclusión de que pues, no considera, no tomaba en cuenta yo, ah, porque para esto el señor que entró era el dueño de Flexi. Entonces le preguntaron, están los dos finalistas, le dijeron, ¿cuál le gusta? ¿Este o este? Pues ese, después de tanto. Entonces pues, yo no consideraba que iba a caer un rayo. Entonces esta anécdota de que estas cosas, y pues no me tocaba. ¿No? Finalmente, y lo cuento porque es una realidad, ¿no?, de las cosas. Bien, este es otro proyecto en Puebla. Es un, sé que hay ingenieros, pues también traje un poquito para platicar. Es un proyecto de un centro expositor en Puebla. Es un, yo siempre he dicho que el arquitecto es el que estructura, los ingenieros somos el cargo. Por lo tanto, hay un binomio que es importante con el que tenemos que siempre trabajar. Es un trabajo en conjunto. Pero la conceptualización estructural y todo, a mí me gusta trabajar. Y aquí, por ejemplo, este es un centro, es una estructura prefabricada de concreto. Este es el claro corto, que tiene 99 metros sin columnas. Son Y. Es una, tiene aquí una especie de clave. Esta pieza pesada 300, cerca de 300 toneladas. Y bueno, es este, aquí lo vemos, son 60.000 metros cuadrados de área de exposición. Está en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Una fachada haciendo una piel para hacer sombra. Finalmente los colores, esa fue en la época del Gober Precioso. Entonces el color, pues bueno, el color ya saben, es rojo por lo del BRI. Y bueno, yo siempre he dicho que también el cromosoma N del gobernador, ¿no? N es dinero. O sea, todos tenemos una N, es una Y, pero también hay una N de dinero, unos más, unos fiestan, unos menos, pero todos tenemos una parte N. Entonces, pues este es el tema de los colorcitos, ya fue idea de él. Y aquí vemos el claro, corto, y por el otro lado era cerca de 700 metros de distancia. Todo limpio, flexible y todo es en concreto. Porque la empresa que me contrató era una prefabricadora de esto. Luego, esto es un prototipo, es un teatro módulo que surgió ahorita. Hay que ir viendo las cosas que se van presentando. La cuestión de las ventas de los centros comerciales van bajando porque ya la gente compra muchas cosas por internet, etc. Entonces, Higsa, que hace centros comerciales, pues es un modelo que se llama ahora Esplanada. Y la idea es tener un centro de espectáculos, que es este que se va a repetir en 10 ciudades, que están en Puebla, en Mérida, en Pachuca, en Culiacán, en fin. Entonces, pues es un elemento modular, que aquí vemos el set de Puebla. Otra vez, los colorcitos no eran de origen, vieron que el render era todo de concreto. Y nuevamente, pues aquí esta fachada era de New Glass, terminó siendo un policarbonato. Aquí, otra vez, la parte estructural, ¿vale? Un vestíbulo donde se librara todo limpio, y entonces estas armaduras, de lado a lado, esto genera una trabe, y aquí no hay nada de columnas, pero acá arriba se divide con esto. ¿Sí? Estructuralmente hablando. Aquí lo vemos. La caja, el espacio del vestíbulo libre, las escaleras colganteadas de la estructura en la parte superior, para no tener columnas hacia abajo. De escaleras metálicas. Este es el auditorio de Guadalajara. Este fue un concurso internacional convocado por la Universidad de Guadalajara. Es el auditorio de Telmex hoy día. Eso era el programa arquitectónico. Era prácticamente el del Auditorio Nacional. Era 10.000 espectadores y la posibilidad de hacer 5.000, 7.000 y 10.000. De ahí que hice todas las láminas y tiene unos muros móviles. Yo tengo en el interior la posibilidad de hacer 16 variables de salas. Todo con mover los muros. Y lo único que tenía como texto del proyecto era esta parte, ¿no? Es un edificio moderno como las olas, antiguo como la mar. Nunca siempre diferente, pero nunca siempre igual. Es una frase de Eduardo Chillida. Y entonces cuando me di cuenta que tenía el proyecto que coincidía, era moderno como las olas, el edificio, antiguo como la mar, como el teatro, nunca siempre diferente, porque así es la fachada de enfrente, pero en el interior nunca siempre. Por lo tanto, coincidía con esta frase y ganamos.
aquí ven parte del imagen, y además el proyecto con la idea de que todas las fachadas pudiéramos darle por los 360 grados. Es una caja, la caja escénica más grande que existe hoy día en el mundo, porque es una caja de 20 metros de fondo por 60 metros de largo. Y estos son los muros que se cierran a 60 y 70 grados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver un pop que ver una obra de teatro, que ver un musical, que hacer una ópera, en fin, la capacidad, la calidad, el volumen de aire, todo influye definitivamente. De ahí que tuviera este espacio. Y la idea es que podemos hacer una cosa, entrar aquí con un andén con cuatro zonas para trailers en esta zona, otro pulmón de este lado, entonces llega una producción, entra por aquí, se monta el concierto de Luis Miguel, termina Luis Miguel, sale por aquí y está entrando el siguiente concierto. Por lo tanto, este espacio, yo aquí, la profundidad de un escenario, para que tenga de una obra más o menos, es de 10 metros de fondo. Y aquí, tener 20 metros, yo puedo tener la producción de una obra tipo Broadway, en un momento dado echarlo para atrás, tener un lateral aquí en el escenario, la producción de Pablo Milanés, lo puedo meter acá, y estas tienen tres plataformas al frente donde puedo tener una parrilla de lata y tener aquí otra obra. Por lo tanto, el concepto era que yo podía tener tres producciones diferentes en el mismo día en diferentes horarios. Por lo tanto, el edificio era totalmente rentable. Este proyecto lo que tiene es que cuando se pensaba que en 25 años iba a recuperar la inversión, era una inversión de 60 millones de dólares, a los 4 años se recuperó el 100% de la inversión. ¿Sí? Entonces, esas cosas no es que estén tan planeadas, pero la verdad es que las conceptualizas, ves, y bueno, si lo operan bien, y afortunadamente todo salió bastante bien. Aquí lo vemos, el corte, el balcón, la zona de palcos, también que se vendieron todos, no, tal vez no se vende, sino es una especie como derecho de apartado anual. Y aquí vemos la caja escénica, es una cosa, es una caja, son muros de 60 centímetros de espesor, de concreto, pero están aligerados con poliestireno. Entonces, este es un, digamos, como si fuera un silo, pero tenemos 10 centímetros de concreto, 40 de poliestireno y 10 de... Son nervios, de 40 por 40 esto. Y ahí como lo ven, y de hecho, bueno, lo he utilizado en varios teatros y entonces funciona extraordinariamente bien, porque te ayuda estructuralmente, te aísla térmicamente, ¿no? Y acústicamente, entonces no tienes que hacerle ya nada. Todo funciona y eso todo en un solo elemento. Y la parte de la estructura, otra vez, o sea, los diagonales, los claros, aquí el armado, como ven, todo ayuda a estructurar, tiene movimiento, parte del concepto de lo que me gusta hacer, a pesar de ser simétrico en plata, este volumen quedó, es más bajo y este volumen es más alto. Otra vez, aquí el tema del concreto, era un concreto blanco, ¿no? Lo hicieron gris, el cliente la verdad es que tuvo una supervisión y como les decía y como Mariana me hace burla, digo, pero cuando digo lo del contratista, contra ti está. Entonces, y es una realidad. Entonces siempre hay que estar peleando contra este tipo de individuos. Y estos son los muros móviles. Se levantan, corren. Tiene modularmente también el aire acondicionado, todo. Aquí vemos las plataformas. Salud. Aquí es desde el punto más lejano. Se inauguró con Plácido Domingo. Y bueno, hoy día es uno de los mejores, está dentro de los 5 teatros más importantes del mundo. Y mira, pero ¿por qué? Es por la capacidad. Los teatros van de un espectador hasta 10.000. 10.000, 1 a 20.000 son arenas y de 20.000 en adelante son estadios. El Auditorio Nacional es el número uno porque además de que tiene los 10.000 espectadores, o menos, un poquito menos, 9.900 en fracción. Pero pues está la Ciudad de México, bla, bla, la cantidad de eventos. Y este está rankeado dentro de los 5 más grandes, más importantes en el mundo. El Teatro Metropolitano es un teatro en Querétaro. También la parte alta. Aquí lo interesante está el teatro y aquí está un espacio de expositor de Teodoro González de León. Aquí el proyecto de conjunto, la idea era que tuviéramos una cuestión de captación de agua de lluvia, hacer digamos, todo un cuerpo de agua para poder utilizar. Finalmente, otra vez, el secretario de Obras decidió que quería poner cisternas, etc. Y bueno, se gastó en algo que no tenía por qué gastarse.
Y este proyecto, conceptualmente, esta es una obra de Casimir Malevich. Dirán ustedes, por ejemplo, ¿qué tiene esto que ver? Pues yo quería que esta obra, por ejemplo, es muy importante de él, es muy famosa, de Blanco sobre Blanco. Y entonces, desde arriba, el juego de este techo, la obra muy masiva de Teodoro versus la obra muy ligera que tenemos de este lado, que era de la idea, y que es lo que me gusta, la parte arquitectónica. Y aquí entonces este techo, la idea, pues, es un juego como lo que es este dibujo de Malevich. Y finalmente fue Blanco sobre Blanco. Ustedes dirán, pero está bien, es un techo. Bueno, pues si lo ve Dios, hay que hacerlo bien. Es la quinta fachada, entonces sí hay que hacerlo. Y aquí, parte de los esquemas estructurales, ¿no? O sea, la parte de la entrada, que son dos grandes columnas que vino del estacionamiento, y la idea fue hacer un movimiento de su cuadro, va creciendo, va girando. Yo lo que quería es que desde abajo se viera una hojita de papel muy ligera, entonces el peralte de la estructura está hacia arriba, todo plano por abajo. Y este giro, digamos en sentidos opuestos, para que puedan equilibrarse, es un claro de 60 metros entre este aquí y un volado de 30 metros hacia los extremos. Y esta era la intención del proyecto, hacer literalmente una hoja de papel, un elemento de vestíbulo todo de cristal, y estos dos elementos, aquí está un teatro, un black box, que es el de Cienillos Teatrino, y tiene un restaurante en la parte de arriba, y estas son las imágenes del elemento. Y otra vez, que este elemento tan grande, que no toque, o sea, que vaya flotando siempre. Estas imágenes, este es el interior de la sala. Se pudo diseñar la butaca, no se terminó finalmente la pieza, la tela también la diseñamos. Ahí está el prototipo de la butaca. Lo único que se logró en este proyecto, por ejemplo, se terminó la escultura de Felgueres y no se terminaron los edificios. Y perdió el PAN, entró el PRI, se estuvo muchos años sin utilizar y hasta finalmente se terminó 6 o 7 años después. Pero bueno, ya está terminado. Y aquí ven la estructura, el claro elemento, aquí está la escalita humana. Y esta es otra, este es el Teatro Telcel que está en Plaza Carso, en la área del centro. Este es un proyecto de origen diseñado por el estudio de ensamble de Antón García Abril, que está en España. Y aquí son de las grandes cosas, los errores de los arquitectos. Este proyecto, aquí está la plaza, esta es la dovela que tiene un elemento negro, está enterrado el teatro, y como decía mi maestro Honorato, solamente los gatos entierran sus porquerías, ¿no? Entonces, pues, de entrada nació enterrado el teatro. Entonces, una cantidad de errores espantosos, ¿no? Y bueno, empezó todo el proyecto y ya se va a terminar, va a seguir le piden a César que empiece a ver si puede entrar en la reunión. En fin, me llama Federico González Compea, que es el director de Fórmula 1 de teatros, me dice, ven a ver si funciona para lo que queremos. Y entré con él, lo vi, y le dije, pues la verdad, tendrán 35 o 40 millones de dólares invertidos, pero esto no sirve. Dice, no, ¿cómo no va a servir? Dije, pues no. Porque lo que tienes aquí es un escenario que no tiene tramoya para subir las escaleras de la producción. Entonces, aparte, la esencia de un teatro, pues, es que tengas una tramoya, porque tienes que, entonces, la reglita es que si yo tengo una boquecena, un proscenio de 10 metros de alto, tengo necesito 15 metros para poder tirar más de esto. Entonces, por lo tanto, pues, si quieres, pues, hay que hacerle la boquecena. Entonces, le platica a Soberón, que es el CEO de todo el grupo, le dice, pues es que dice Pepe que no sirve, dice, tú y Pepe están locos. Y me mandaron la bola. Y entonces, pues pasó, seguían trabajando. Y llegó el CEO, se presenta a Mary Poppins en otros teatros, en el Cuauhtémoc, llegan y lo logra vender, llevar a Federico a ver el teatro. Y se para en esta zona aquí, Schumacher, y le dice, Federico, para todo. Contrato un arquitecto que sepa de teatros, porque aquí el reino no viene. Entonces me habla y me dice, tenía razón, dije, sí, pues es Disney, yo Pepe Moyao, pero sí sé, ¿no? Entonces
es muy bueno, le va, y efectivamente, le dice el ingeniero Slim, dice, bueno, ¿y qué? Si lo dejas así, o sea, te va a costar 5 millones de dólares al año nada más operar, ¿no? Dice, y si le metes 5 millones, y bueno, rescatamos y se puede funcionar. Y entonces, claro, aceptó, porque es una persona que sabe invertir, y entonces lo primero que me dijo, ¿y qué harías? Entonces, lo que la propuesta era, esto estaba así, de entrada tenía este balcón lateral, que no veía nadie, nada, hacia el escenario. Y entonces cambiar la óptica de la parte de aquí, demoler estos, abrir en la parte de abajo, tener un muro de concreto, la orquesta, pues, por supuesto que no podía estar atrás de un muro. Y de estar así, y si no es de contraste, ya con puentes de iluminación que no tenía, varales laterales para iluminar, y hacer un formato en el que tuviera una exótica y un elemento que se lo pudiera abrazar. Y la condición es que llegaran 1400 espectadores para poder entrar las producciones tipo Broadway. Y aquí pues, se inauguró con el Rey León, pero sí con Wicked, y la siguiente fue el Rey León. Y hoy día es el lugar donde se hacen los musicales. Aquí lo vemos con todo el tema de los acabados acústicos, puentes de iluminación, una parrilla adelantada, en el escenario. Y además tienen 7 plataformas que se mueven. Puedes tenerlo totalmente horizontal, pero ya tenían todos sus elementos metidos. Entonces ahora, y además pues, tienes que meter en la caja escénica, la abrimos, la levantamos y tener la entrada de producción por arriba, bajarla. Y es un bastante complicado, pero funciona ahorita bastante bien. Otra de las cosas fue la actualización de lo que es el autódromo, para lo de Fórmula 1. Aquí son los nuevos pits, estas gradas para darle un valor muchísimo más económicamente, el boleto más caro. Aquí hay otra suite, hicimos esta cubierta, es una estructura que pueden ver, entonces ya nada más. Otra vez es diseño para que no se perdieran con columnas aquí, la estructura está por la parte de atrás, son estas garritas, condensores, y es una hectárea de cubierta, y bueno, esos son de los boletos, los segundos más caros de lo que es del circuito. Y aquí vemos algunas imágenes. Otra intervención fue el rescate del frontón México, ahí en Taro, que es el monumento de la revolución. Aquí pues, era un lugar que de 1929, aquí ya está el frontón, lo que es la estructura que estaba parada del monumento de la revolución. Aquí este terreno también pertenece a lo que es el frontón, y hoy día ahí estamos desarrollando un hotel. Esta era la imagen, este frontón literalmente era un galerón. Es el frontón más grande del mundo, de 64 metros de largo. Tenía 2 frontones abiertos en la parte de arriba, y nada más en la zona de abajo era baños, gimnasio y listo. Aquí vemos algunas imágenes, ya ven los. Por eso les digo que es importante buscar siempre el origen de las cosas, saber el antecedente para ver cómo podemos avanzar, aportar algo más de lo que se ha encontrado. Y aquí la propuesta fue hacer, tener, el frontón es la primera licencia de apuesta que se da en México en los años 50, de ahí que se renovó la licencia de apuestas, y entonces por lo tanto se pudo poner un casino, son 2 niveles y medio de casino, una zona de un restaurante que es el Cesta Punta. Y en la parte de arriba tenemos un desarrollo de una terraza, un hotel al lado de 100 habitaciones. Entonces el tema de los usos mixtos hace que este edificio y en la zona se esté viviendo prácticamente las 24 horas del día. Por lo tanto, haces una ciudad segura. Esta parte de atrás, en la calle de atrás, es una zona de prostitución impresionante, pero además en la calle, ni siquiera era de hotel. Y en la zona tenemos 74 hoteles. En un radio de un kilómetro, y este será otro, digamos, un hotel más, pero con otro nivel de servicio. Y aquí, en la parte conceptual, es que, bueno, en el frontón, removimos esta zona de grada y la sustituimos por unas gradas retráctiles. Hicimos unos bancos, y entonces puedes tener diferentes usos. Entonces, yo puedo tener desde 1700 hasta 4000 espectadores. Aquí tenemos las diferentes configuraciones. Así es como lo encontramos, el edificio. ¿Este nos sacó un susto? Sí, bueno, imagínate, en la noche. ¿Qué pasa? Ese velador.
Y bueno, y esta es parte un poquito más del proceso de que trajiste toda la restauración de la fachada, la hice con el doctor Gabriel Médico. Es un edificio Art Deco, porque está protegido, hubo una relación muy de la mano con Bellas Artes, con la maestra Dolores Martínez. Y aquí, pues, de repente, pues, fue estar viendo las capas de color que tenía. Y yo decidí que en vez de tener un colorcito medio rosita, que fuera este rojo intenso, y que a la hora que lo vio don Antonio Cosio, que presentó el proyecto, se quedó así impresionado y dijo, bueno, pues adelante, vamos a ponerlo así. Y el tema de estar dialogando con, por ejemplo, con Gabriel, era de que, pues, afuera quería que la cancelería fuera, porque hay restauradores que son muy ortodoxos, él es uno de ellos. Entonces, si encontró que era el color verde pulpa, pues yo dije, pues está bien, pues vamos a hacerlo negro. Entonces, bueno, color rosita, está bien, pues vamos a hacer rojo. Y está bien, la madera, pues vamos a hacerla de PVC, pero tipo madera. De tal manera que, nada más hay que esperar, pues lo invitaste al camino, no lo hiciste a un lado, no somos, no impusimos nada. Esa es una forma de controlar. Y bueno, aquí había un elemento en uno de los cilindros donde había una escalera que no pasabas, y finalmente la quitamos y dejamos el testigo de lo que es la alfarda de la escalera. Aquí este es un domo, es un cristal y tú puedes caminar por la parte de arriba en él. Aquí lo único que tenía valor era el piso, lo cual lo rescatamos. Estas columnas eran de diferentes tamaños, las borramos todo en acero inoxidable. El concepto del Art Deco son tres planos, entonces todos los elementos que tenemos aquí, los plafones, tenemos tres gajos, es una manera de reinterpretar el Art Deco. Y aquí, pues, el elemento era verde, todo es negro ahora, rojo. Hicimos una parrilla tensada para poder suspender cosas, reestructuramos la cubierta, que hoy día tiene capacidad de 70 toneladas de carga. Entonces puedes cargar aquí, y esta malla se sube como un telón, todo con unos motores. En 3 minutos tú de repente tienes todo aquí arriba. Yo, para mí, es como el telón más grande del mundo, porque es de 64 metros y lo levantas en 3 minutos y funciona. Toda esta malla es flexible y es telar rígida, ¿no? Y estas son las gradas retráctiles. Materiales acústicos en la parte superior. Se le metió aire acondicionado que no tenía. Obviamente, con el casino, pues tienes que cambiar cada 20 minutos el aire completo en la zona de firmadores. Y entonces, en esta parte de acá, levantamos una mampara, es una pieza, es un muro de concreto de 7 metros de alto con unos puntales, y aquí tenemos hoy día colocado equipos de aire acondicionado, son 2 niveles, y aquí podemos, pero la idea es que no se viera nada. Aquí está la mampara, ahí se alcanza a ver nada más la antena, obviamente, del casino. Aquí vemos lo que viene de la terraza que va a estar, este es el hotel que estamos proponiendo, reinterpretar el basamento con unos elementos verticales, no estamos repitiendo Art Deco. Se libera y la recepción va a estar en esta zona, y esta es la zona de los cuartos, y para no llamar tanto la atención y no tener un reto entre lo que es el monumento de la revolución y respetar el elemento de patrimonio, pues entonces el forro es una piel totalmente cerrada, ¿no? Bueno, es translúcido. Y este es otro proyecto que es en Monterrey, es un centro comercial en San Pedro Garza, es el barrio más rico de América, ¿no? Ahora sí que de México para abajo. Y entonces, pues, la idea es, arriba de un centro comercial, hacer un centro de espectáculos. Es el Show Center. Aquí el tema era que había una estructura en la parte de abajo que existía ya de un centro comercial, que son claros 11x11, es un módulo como estándar. Entonces, pues, cómo hacer una estructura de algo diferente, que era tener un balcón, una zona flexible, una caja escénica, en fin, entonces la parte conceptual. Aquí lo vemos, la parte de estructura del concepto fue, tengo esta estructura, hacer una especie de un bastidor con peralte, que evidentemente pasó una regla, y de ahí partir con una nueva estructura de la partida. Y aquí está un poquito la idea de todo el desarrollo. Ahí había columnas que se tuvieron que reforzar, hacer la parrilla, poner la capa de concreto, lo que sea en amarillo, y el balcón, las cubiertas con todos los elementos lo más ligero, y la zona de carga, que es esta parrilla de producción. Aquí se quedó ya todo el conjunto, lo que es la caja escénica, el centro comercial, se hizo un estacionamiento, aquí es un se llama Fashion Drive, tiene un hotel,
el camino real, otro el camino real de nivel un poco más bajo, y esta es finalmente la imagen de todo lo que es el conjunto. Esta pantalla es una ventana, son dobles cristales, hacia el interior, cuando tú puedes tener una cena show, puedes levantarlo y desde ahí se puede ver el cerro de la silla al fondo. Esta es la parte posterior, porque la entra del estacionamiento, tiene una zona de salones de congresos, convenciones, tenemos los móviles, after show, aquí la idea de la iluminación, esta grada era retráctil, son 1700 espectadores, y podemos tener este formato. Este es un formato para una función de una de obra de teatro, una cena show, y bueno, el espacio ha sido muy rentable. Y ahorita tienen todo el fin, hasta el fin de año, todo lo de muchos eventos. En fin, y el último proyecto es el que se acaba de inaugurar en febrero, que es el Abierto Mexicano de Tenis, el estadio de la Arena GNP Seguros. El Abierto Mexicano va a cumplir 30 años, todo el tiempo nace en el estadio de el Club Alemán en la Ciudad de México, después se mudó hacia Acapulco, haciendo y posicionándose cada vez más, hoy día está en el nivel, en la categoría de Master 500, y bueno, el proyecto de estar originalmente junto al lado del Princess, el reto era que hacerlo afuera, porque este terreno ya no pertenece al grupo, es del grupo Autofin, es lo que invierte en hacer el estadio nuevo. El producto del Abierto Mexicano es el Güero Burillo, y entonces pues bueno, trabajamos muy de la mano con las necesidades, y el concepto fue ser un edificio que funcionara para el Abierto Mexicano, pero que pudiera realizarse otro tipo de eventos, ¿sí? Entonces aquí la base es el estadio, la cancha de tenis, la grada norte, sur, oriente, poniente, una cubierta. Nuevamente, es un módulo estructural de 860 por 860. Va a parecer como muy caótico en la estructura que vamos a ver más adelante, pero es el módulo, es estructura metálica, unos elementos de sistema mixto, acero, elementos metálicos, forrados de concreto y todos los precolados de las gradas. El conjunto, todo esto de aquí es el estadio principal. Dos grandes stands, uno de 1500 y uno de 3000 espectadores, y las canchas de prácticas, que es todo lo que se necesita para poder desarrollar un máster. Esta escultura pues es del señor Hernández, que soy afortunadamente quedó a esta altura, pues, la obra de Marín. Y aquí está la composición, esta parte de abajo es un anillo de la zona oro, la zona platino, que es una grada desmontable. Entonces tenemos una cancha de 46 metros por 26, la zona de las suites, un anillo de suites, tienes la parte de un bar, un restaurante y un bar en la parte superior, la zona de transmisiones, la zona del player lounge, que es donde están los jugadores y sus familias, pero en otros eventos funciona también como bar. Y aquí vemos el uso de tenis, el uso para pelea de box, va a tener colgateado este elemento, hoy ya se hace con una estructura, un concierto en cabecera, la suite, y aquí ya lo vemos terminado, el edificio, el conjunto, hacia el mar. Una de las cosas que era interesante para los jugadores era que estaban aquí a la orilla del mar, entonces estábamos dando el hotel, el hecho de que también había que seguir haciendo el atractivo de llegar a Acapulco, y es una de las cosas, por eso se cambió de la Ciudad de México a lo que es Acapulco, para que también los jugadores quisieran venir a México. De ahí que empezó a venir Rafael Nadal, y como ven, pues ha terminado prácticamente y ganó el campeonato del torneo pasado. Tiene una imagen de noche, ya tiene una iluminación que además es toda de LEDs, y puedes tener una serie de juegos de iluminación. Terminó el torneo, inmediatamente se quitó la mala red y entró Emanuel y hizo un show digamos, musical. Aquí, como les decía, por la parte de la estructura, las cubiertas, las mallas Transmesh. Esto pues parece un transformer, pero la idea es que tenga todas estas diagonales que nos ayudan a trabajar estructuralmente. Estamos en la zona de Acapulco, sísmico, todo, ahorita no ha pasado absolutamente nada. Aquí lo vemos todo. Elementos por atrás de trabajar, estas diagonales, las escaleras vienen colgateadas, se hicieron los elementos para que no interrumpan el
acá, y es como el viaje se va dando hacia afuera, pues va quedando rezagado en ese desarrollo. Y aquí vemos este sea la premiación del abierto. A las 2 semanas se presentó Alejandro Fernández, se montó el escenario en cabecera, se quitaron las gradas de esta parte. Aquí el reto era que terminando el concierto tenía que salir a los 20 minutos todo, porque se iba a la gira GNP de Alejandro Fernández. Entonces ese escenario tenía que salir muy rápido. Y aquí pues tienes estas puertas laterales que son, puede entrar un trailer perfecto hasta el interior. Aquí vemos ya el escenario montado, aquí ya el concierto. Luego, a la siguiente semana, se presenta la banda MS, en vez de tener en la cabecera, el escenario en la cabecera, fue ahora central, y tenemos de 10.500 espectadores para tenis, y podemos llegar a un formato de 12.500, prácticamente un 20% más de la capacidad de origen. Y 10.500, ¿por qué? Porque un día platicando con Raúl Sultusa, le decía que se necesitaba para que pudiera escalar del Master 500 a Master 1000. Dice, pues de entrada, la capacidad. Antes era el estadio anterior, tenía 8.000, hicimos 2.000 y tantos más para poder llegar a esa capacidad. Entonces, ahorita ya está en sala de espera para poder ascender a Master 1000, que es el, digamos, el tope. Y aquí nuevamente, pues veamos la producción, lo que es todo el PA, lo que son las bocinas. Y aquí vemos ya el concierto de la banda MS. Y bueno, ya nada más para terminar, si quieres, le pasamos un videito de cómo es el concepto de la construcción de lo que es este estadio. Bueno, estaremos.
que sí tienen las puestas de sol. Muchas gracias. Toma. Preguntas, jóvenes, no se queden todos quietos. O sea, es impresionante la obra del arquitecto. No me cabe duda. ¿Tengo un mexicano más importante en la actualidad? Una pregunta. Sí, me imagino que los cálculos estructurales los hicieron tomando en cuenta los vientos huracanados. Porque no me acuerdo, tuvo vientos muy fuertes, ¿no? Y han arrasado con cubiertas, etcétera, todo eso. Sí, sí, definitivamente. O sea, todas estas cubiertas, tanto lo que vieron de Fórmula 1, se hace con el análisis de mi ingeniero de arquitecto Carlos Arroyo, su empresa se llama Café, ya llevo un buen rato por ahí trabajando, y todo a través de un túnel de viento, aparentemente podría ser una estructura más ligera, pero tiene un refuerzo muy, muy grande, porque bueno, finalmente los vientos que se consideran ahí son mucho más altos de lo que establece, que se toma en base lo de la CFE, ¿no? Por todas las cosas que tiene, pero sí, una cuestión de estructura que nos interesa mucho. Y además de eso, una de las cosas que es importante en todo este tipo de recintos, hay una cosa que no está normada, que es la frecuencia de la música en las estructuras. Entonces, eso tampoco, conocimos las gradas temporales para Madonna, nos hicieron hacer un estudio adicional, yo tenía tres estudios de ingeniería revisando el proyecto, y se hicieron pruebas con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, se metió una máquina excitadora y se tuvo que reforzar y algunos de estos elementos para precisamente controlar el tema de la frecuencia de la música en la estructura. No sé si tiene una pregunta. ¿Alguna otra pregunta que tenga para el arquitecto? Impresionante su trabajo, impresionante también tu presentación, muy, muy bien hecha, muy explicativa. Yo creo que por esas preguntas todo el mundo quedó bastante satisfecho con toda la explicación que nos diste. ¿Alguien más? Sí, ahorita voy a ver si pasé el examen. Impresionante. Ya. Ahí. Después de eso, Mollao en Juárez. Es donde fue. Ciudad Juárez es una ciudad líder industrial en el país. Y con una historia impresionante última, ¿no? Ni Juan Gabriel ni los Quintanes hubieran destacado si no hubieran llegado a Juárez. Entonces ahora lo que necesitamos es tu talento, el talento de los arquitectos, como tú, para que Juárez despegue aún más. Para fortuna de Chihuahua, que por cierto, en Chihuahua cabe Italia 4 veces, hay que entrar en dimensiones siempre, ¿no? Nosotros, ¿no? No existe realmente, hay liderazgo industrial y empresarial, pero no hay la coordinación ni los proyectos. Necesitaban un estadio,
no pudieron, por el momento, ¿no? Urgentemente, si quieren que Bravos crezca, ¿no? Si no está. Y así, pero la pandemia, ya para terminar, abre espacios arquitectónicos y urbanos. El aeropuerto, por ejemplo, no se ha acabado de entender qué pasó en la Ciudad de México. Y entonces el aeropuerto es un espacio que se puede reproyectar para que la industria que se promueve en Juárez, que por cierto es una innovación del único juarense que olió la presidencia de la República, ¿no? Antonio J. Bermúdez. Entonces, aquí hay que realmente sentarse a proponer soluciones para que Juárez se modernice realmente. Te felicito. Gracias. Convención. Sacaste mención además en él. Gracias. Arquitecto, pues nuevamente te felicito por esta bonita presentación. Pero yo no voy a hacer ningún cuestionamiento ni ninguna pregunta, solamente quiero subrayar la gran capacidad y el gran talento que tiene no solamente la arquitectura, sino los arquitectos mexicanos que ahorita tenemos desarrollando proyectos tan importantes, no solamente aquí en México, sino en otras partes del mundo. Y quiero hacer énfasis el gran entusiasmo que tú le pones a tu trabajo, a tu obra, y que no solamente es el trabajo tuyo, sino del equipo con el que colabora contigo, que sabe interpretar tus ideas también, porque a veces vemos los esquemas y para que interpretemos nosotros los mismos esquemas de otros arquitectos, a veces es un poquito más difícil. Pero el equipo de trabajo que te acompaña, creo que es parte del éxito que tú encabezas en estos proyectos. Es muy importante también en el desarrollo y en los triunfos de estos proyectos, vaya la redundancia. Pero yo quiero hacer énfasis en el sentido de que aquí tenemos alumnos y quiero que seas una inspiración para muchos de ellos, de estudiantes que tienen mucho talento también y que vean que sí se puede aquí en México, que no necesita ir uno a estudiar a veces al extranjero, que tenemos grandes universidades, grandes maestros también inspiradores, y que tú eres un gran ejemplo como arquitecto mexicano y como joven para todos estos alumnos que nos acompañan. Y pues me siento muy agraciada de estar en la asociación, de celebrar los 70 años y con una visita con tu, ¿verdad? Al igual que el arquitecto Orlando Carrasco. Entonces, yo quiero que los alumnos te dan como un ejemplo a seguir y que vean el talento que tenemos muchos mexicanos y que tienen en el extranjero muchos triunfos. Te felicito, eres una persona muy sencilla y a la vez tienes mucho que enseñar y tienes mucho que dar también por México. Felicidades. Muchas gracias. Pero tómala, no te puedes quedar parado. Y yo creo que he corrido con
mucha suerte en mi vida. Vengo desde abajo. Con hambre. Con hambre. Perdón. Como les decía, no me imaginaba. Simplemente caminar hacia adelante. Tuve la fortuna de crecer con mi maestro, con Roberto Carrasco, desde el segundo semestre. Trabajaba y estudiaba. ¿No? Y bueno, la necesidad de imprimir la tesis, lo pagaba 95 centavos la hora de dibujante, la impresión era 100 pesos, y por eso me metí a un concurso, porque el premio era 500 pesos en una fase nacional, segundo, tercero, era de 300, tercero, cuarto y quinto eran 100 pesos, y dije, ahí están 100 pesos. Era un concurso para jóvenes arquitectos menores de 35 años. Y nunca, hay muchas cosas que no hay que pensarlo tanto, simplemente tomarlas y hacerlas. Entonces, si yo tuviera que pensar y meditar y tomar en cuenta ciertas cosas, seguramente no hubiera ganado. Igual que el concurso de, por ejemplo, la clave que le puse a ese concurso de la universidad, pues gané los de la fase nacional en tercer lugar y recuperé mis 100 pesos. Luego fui con el director de la facultad y le dije que pues una tesis de ese nivel, ¿por qué no la pagaba la universidad? Dijo, bueno, sí, está bien. Entonces me quedé con mis primeros 100 pesos, ¿no? O sea, no gasté en eso. Y después, las noticias de la tele, salió que un arquitecto mexicano había ganado un premio mundial en París. Y pues mi hermano me dice, acá, el sábado que me mandaban a mí las tortillas, fui, regresé y Lourdes Guerrero, que era el noticiero en ese momento, hoy mismo, dio la noticia. Y entonces, pues, no había nombre, un seudónimo, era P210861, Pepe 21 de agosto del 61. Y todas las cosas que le pongo, y como ves, una frase, X, todo, y pues uno se arriesga, hacemos, digo, mucha gente me conoce, pues vamos a hacer esto, llegamos con una propuesta, y está el proyecto, y bueno, me meto a ver si nos da el permiso Bellas Artes de una vez, y ya llega resuelto como muchas cosas del paquete. Y así como Alejandro Sobrón me dijo, oye, pues sí, ¿no te gustaría ver este edificio parado? Y dije, claro, y lo hice, y lo desarrollé, y terminaba de trabajar y me quedaba en las tardes, noche, con un chico a dibujar. Este módulo es un edificio que desarrollé, pues, 1500 planos, estuvo guardado más de 2 años y de repente lo tienes y se pudo construir en 9 meses. Finalmente lo que les quiero decir es que sí, nunca hay que quedarse parado, y las cosas hay que tomarlas. Decía una amiga, mira, a todo di que sí, aunque te embarace. Pero bueno, entonces mejor tú di que sí, ¿no? Porque si dices no, tal vez te puedas arrepentir, ¿no?, más adelante. Entonces, yo creo que una de las cosas es hacerla, tomarla y luego a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Yo recuerdo que uno de los concursos del Museo de Grupo Modelo, el Museo de Ciencia e Industria, es una anécdota que es bastante buena porque pues fue un concurso por invitación. Era Sánchez Aedo y Pancho, ¿Serrano? No, el de Museotec. Bueno, el chiste es que éramos tres. Entonces era el Museo de Ciencia e Industria como modelo, en lo que era la cervecería de Toluca, que era la cervecería Victoria, que era la primera cerveza mexicana. Y entonces, pues bueno, está en el centro, es un edificio para el patrimonio, bla, bla. Se hace el concurso y de repente voy con la presentación y llegamos y Pancho López Guerra y de Aro se juntaron. Entonces me dice uno de los chavos que venían conmigo, ¡sí, ya se juntaron! ¿Qué, pues, en la torre nos van a ganar? Dije, güey, si no, nos vamos a agarrar a golpes. Antes teníamos el 33% de ganar, ahorita tenemos el 50% de ganar. O sea, ya nos están ayudando. Entonces ya se tranquilizó mi cuate. Ok, llegamos, presentamos, después me hablaron, me dijeron, arquitecto, nos gustó su proyecto. Ah, para esto nos pidieron un presupuesto, que yo incluso cuando estábamos en la junta les decía, bueno, hay un arancel, que nos paguen de acuerdo al arancel, y que gane, pues que bueno, no, pues ya. No, para eso, pues, no, no, y López Guerra dijo, no, tendríamos presupuesto. Oye, pero si está el arancel, somos tres, y el que gane, pues que le vaya muy bien. Llegó, me hablaron, me dijeron, arquitecto, le gustó al presidente del consejo, y al consejo su proyecto. Perfecto. Nada más hay un pequeño problema. Lo cual está muy caro. No, dije, bueno, con respecto al otro, bueno, ajusto, no hay problema, vemos que yo obviamente no hizo ni con el arancel ni nada. Y de repente, pero yo incluso dijeron don Oscar Lebuen,
y cobraba 1,5 millones nada más del puro cálculo estructural, ¿no? Llegó el momento en el que me dicen, miren, este es el presupuesto, y era la mitad de lo que yo había presupuestado, ¿no? Y de repente dije, pero ¿cómo? ¿A poco? Yo nada más de pensar, pues daba casi todo para el cálculo estructural, ni siquiera era enorme. Bueno, para hacerte el cuento corto, llegó el momento en que me dicen, pues son 3 millones y tantos, ¿no? Y dije, pues ni modo, y pues, lo hago. ¿Qué? Lo hago. Entonces me aprieta la pierna el cuate con el que venía y me dice, no vamos a hacerla, la vamos a tomar. Si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Y dije, pero una condición nada más. Te das cuenta que eran 3,750,000. ¿Cuál es la condición? Que yo soy 3,751,000. ¿Cómo? Sí, un peso más. ¿Por qué? Porque sí soy más caro. Y se firmó el contrato con ese peso de diferencia, ¿no? Porque sí, no somos iguales. Y lo hice, y no sabes, fue un dolor, pero ya está parado el edificio. Y si, yo lo, si no la tomas, pues. Y todo. Fueron 4 años, nos costó mucho trabajo, pero ya está el Museo de Ciencia Industrial, el Grupo Modelo. Pero, insisto, hay que tener hambre y tomar las cosas. Ya, después nos tenemos que preocupar por tener ese tipo de actividades y no estar pensando en que no tenemos chamba. Gracias. Y Mario Schellner es compañero de salón y hicimos conjuntos, concursos juntos en su casa. Se salía su hermano Eduardo de su cuarto para que yo entrara a quedarnos a dormir. Entonces, y su papá había sido mi maestro, Mario Schellner, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que en 1984 la UACJ tenía 10 años o 11 años. Y le escriben a la UNAM, a Intercambio Académico, que necesitaban un maestro que entendiera de las ciudades, la frontera. Y, y me mandan, yo era jefe del taller Domingo García Ramos, que tiene una calle a su nombre aquí, la gente que lo sabe. Bueno, y luego, para ligar la UACJ con tu presencia, ¿no? Y la pregunta de tu total, vengo, me dan un diploma que todavía tengo, de 40 horas que le di una serie de ideas y me fui, me regresé. Pero en el taller en el que jefe maturaba estaba Matías Guedes, ¿no? Está en la planta. Claro, iba cuando se le pegaba la gana, obviamente, ¿no? Obviamente. Y para dárselo, total, en el 2003 me vengo a UTEP. Me beca y me da una serie de unas clases y es la Universidad de Texas, ¿no? Y bueno, ya me desligo de la UNAM después de 35 años. Tengo 20 años aquí. He dado clases con Leti Peña, Elid Steins, que acaba de fallecer, y luego. Sí, así. Entonces, en fin, una serie. Y sigo viniendo, ¿no? Pero lo más importante, sigo observando cómo crece Juárez, ¿no? Y estoy queriendo terminar en un audio, algo de Juárez, pero lo más importante, los muchachos de aquí quieren ir para adelante. Esas preguntas son, y tú, pues, ejemplo. Para terminar, trajeron lo del aeropuerto de la Ciudad de México y contrataron a un arquitectazo, ¿no? Carísimo. Ser Norman, pues, ¿no? Que hizo el proyecto de Apple en Silicon Valley, nada más $5 billones, ¿no? Pero bueno, Steve Jobs, cuando vio que se iba a morir, dijo, pues ese es mi monumento, y los pagó. Pero no había necesidad de tener a Steve Jobs en el proyecto ese que, afortunadamente, no sé, desde mi punto de vista, porque estaba atentando contra la ecología de la ciudad, ¿sí? Por esa sencilla razón. Habían contratado a Pepe Mollao. Hay un gran potencial en esta ciudad, pero necesita estudiar un poquito la historia de la arquitectura moderna para empujarnos.
Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y le vamos a hacer una entrega de un reconocimiento al arquitecto Pepe Moyano. Bien, el reconocimiento dice la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Ciudad Juárez, en el marco de la celebración del 70 aniversario, otorga el presente reconocimiento al arquitecto José de Arimatea Moyano por su dedicación, tiempo y conocimientos compartidos para la presentación del tema Pensar y Repensar la Arquitectura. Lo firma el Consejo Directivo 2022 en Ciudad Juárez, hoy 22 de septiembre de 2022. Muchas gracias. Carne seca, un poquito de carne seca y un shot con el logo del 70 aniversario. Además de eso, estamos aquí en la mesa directiva del Consejo 2022. Muchas gracias por compartir su experiencia profesional a través de sus proyectos arquitectónicos. Es una inspiración para los estudiantes, sus socios y los compañeros de las instituciones que están presentes. Es para nosotros una distinción que el arquitecto Pepe Moyano comparta con nosotros por tercera ocasión su experiencia. Por tal motivo, la Asamblea de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos se congratula en distinguirlo como socio honorario. Tenemos 150 socios activos actualmente y un miembro honorario. Entonces, muchas gracias. El capítulo segundo, en el artículo número 10, y hacemos entrega de este reconocimiento. Es la primera vez en 70 años que se hace una distinción así y que se nombra un socio honorario. Por su experiencia, por tener la dicha de tenerlo aquí por su tercera ocasión. Arquitecto, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia, su tiempo y toda la... Sí, los conocimientos y aparte el tiempo como amigo. Muchas gracias al arquitecto Iván Carballo por hacer posible también esto. Gracias al IMIR, gracias a los chicos de redes sociales, a los estudiantes, y disfruten esto. Mañana tenemos al arquitecto Mario Chetman en plática también, y hoy en la tarde tenemos un foro de un tema a discutir entre los tres: el arquitecto Pepe Moyano, el arquitecto Norato y el arquitecto Mario Chetman. Entonces, para que nos acompañen el día de hoy a las 7 de la tarde aquí en CEPIA. Aquí los esperamos para llevar a cabo, va a estar bastante interesante. El arquitecto Mario Carballo será como moderador. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por ser miembro de su colegio. Muchísimas gracias. Thank you.